Estimado público, muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un cordial saludo de la doctora Patricia Galeana, titular de la institución. También enviamos saludos a la gente que nos escucha a través del sistema Periscope de Twitter, pues deseando desde luego que nos acompañen en algún momento aquí a la sede del INER. Tenemos hoy una sesión más del curso La década de 1980. Esta vez vamos a analizar eh, el, la situación cultural en los años 80. Particularmente la, nuestra conferencista invitada se ocupará de, eh, digamos, el gobierno de José López Portillo. Para que ustedes tengan una idea de la conferencista que nos acompaña a la tarde de hoy, haré lectura de su semblanza curricular. La doctora Linda Atach de Samra. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorante en Historia del Arte con especialidad en Cultura Visual por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su área de especialidad es la apreciación y crítica de arte. Ha publicado artículos en la revista Nexos, Arte al Día y en el periódico La Razón donde publica una columna semanal. Como parte de su trayectoria profesional, durante un lustro participó en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, el PUEG, y desde 2008 ha colaborado en la lucha por los derechos humanos, el respeto, la tolerancia y la no discriminación, como queda de relieve en las más de 40 exposiciones temporales que ha coordinado en el Museo Memoria y Tolerancia. Entre las que destacamos los siguientes títulos: Maletas Migrantes, en el marco del 50 aniversario de la Fundación Ford en América Latina, en 2012, Peregrino, fotografías de Richard Gere sobre el pueblo tibetano, en 2014, Carteles de Ayotzinapa, 2015, Tierra de Esperanza, con la participación de la artista Yoko Ono, 2016, y feminicidio en México, ya basta de 2017. Esta tarde, la doctora Linda Atach de Zambra describirá la situación de la cultura durante el gobierno de José López Portillo. Bueno, pues muchas gracias, gracias por la invitación. Eh, me siento muy, muy complacida de estar aquí en el Instituto Nacional. De estudios históricos de la Revolución Mexicana. Quiero aclarar que aún no soy doctora, gracias por el título que me están concediendo. Soy doctorante, estoy por eh, acceder al título de doctora, pero bueno, en eso estoy y les agradezco a todos su presencia esta tarde. Y bueno, pues eh, cuando me invitaron a hablar de cultura en México en la década de los 80, mi respuesta inmediata fue ofrecer los estudios de mi tesis llevo casi seis años trabajando en este tema. me adentré en el sexenio de josé lópez portillo, puesto que ha sido uno de los sexenios más controvertidos de la historia del siglo xx en méxico. y yo creo que aquí mucha gente, pues más o menos, recordará lo que sucedió en ese sexenio. yo no estaba todavía muy en edad, pero me interesó mucho desde siempre pues este abordaje se realiza desde una disciplina eh, perteneciente a la historia que es la cultura visual. Y la cultura visual es eh, precisamente todas esas ofertas visuales y discursivas que llenan nuestro imaginario, que nos persuaden, que nos convencen. Eh, el PRI, el priismo... Eh, los discursos posrevolucionarios nutrieron durante varias décadas nuestra educación. Los muralistas, eh, esos, eh, grandes, esas grandes construcciones históricas acerca de la posrevolución, en donde en cierto sentido se glorificó la figura del obrero, del campesino, del indígena, eh, son eh, antecedentes de la visualidad priista de los 70s y de los 80s que en cierto sentido se ve pues, debilitada por la desconfianza que surge después del 68. Muchos de ustedes también lo sabrán. Y realmente José López Portillo es el presidente que hereda, por un lado, el discurso de la revolución ya casi agonizante, y por el otro lado, el descontento social a causa del 68. Entonces vamos a ver qué hace López Portillo para eh, tratar de reasumirse en el poder y de dotar a su partido de ese poder que estaba ya perdiendo. Si gustas vamos a comenzar. Bueno, pues aquí yo delineo su sexenio que eh, fue, estuvo marcado por la crisis, la crisis que le hereda a Echeverría y después eh, esa... esa bollante, abundancia que surge a partir de los hallazgos petroleros. ¿Y luego qué pasa? Otra vez la caída. Es, es algo muy eh, único en un sexenio que haya tantos altibajos. Últimamente estamos acostumbrados a que todos los sexenios se muevan en una dirección similar. Hay pocos momentos de lucidez en un sexenio, en los últimos que yo recuerde. Y en cambio, en la época de José López Portillo sí alcanzamos a ver que de pronto se presenta una esperanza. Entonces, pues vamos a hablar de qué manera visualmente él quiso demostrar que había una esperanza. Bueno, pues aquí yo ofrezco una semblanza breve del personaje. Eh, es un político mexicano, eh, ejerce la presidencia entre el 76 y el 82 estudia leyes en la Facultad de Derecho de la UNAM. Un dato importante, ingresa a la política a los 40 años. En ese tiempo era muy eh, poco común que un político empezara a trabajar a los 40 años. Muchos de, de sus eh, contemporáneos empezar, empiezan mucho más jóvenes. Él empieza a los 40 años. Algo que poca gente sabe y que yo tuve la oportunidad de, de conocer gracias a, a que me adentré mucho en su persona, es que él, además de ser un catedrático importante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, fundó, eh, fue uno de los eh, protagonistas de que la cátedra de Ciencias Políticas tuviera la fuerza que tiene ahora. Era un amante de la filosofía, tanto la grecolatina como eh, estudió mucho a los filósofos renacentistas, estudió muchísimo a los españoles, y de hecho, sus grandes maestros fueron los exiliados españoles, entre ellos Manuel Pedroso y Luis Recasens Siches que marcaron muchísimo su visión acerca de la teoría política y del, de la configuración del Estado moderno. Podemos avanzar si gustas. Bueno, aquí digo, la, la, la admirador de las enseñanzas ostentaba un nivel académico importante. Puedo aseverar que si nosotros hiciéramos una evaluación de la cultura en los presidentes de nuestro siglo XX, eh, él estaría entre los más eh, cultos, lo cual pues hay que rescatarle. Les quiero hacer una nota antes de seguir. Es muy complicado hablar de un personaje que casi, casi podría ser el villano de las últimas décadas del siglo XX. Es un hombre que no acabó siendo querido, que se le reconoce por su último... Eh, informe presidencial en donde él llora y dice que va a defender el peso como un perro, pero en realidad le hemos dado pocas oportunidades para eh, que surjan eh, sus legados. Y tiene un legado importantísimo para mi manera de ver. Eh, ahora vamos a avanzar, vamos a explicar lo que fue la reforma política pero él permitió que se gestara la reforma política de 1977 y gracias a estas reformas y a estos cambios en la ley y el acceso de más legisladores, es que hoy pudimos, ya no podemos, no sé si lo podremos volver a tener, pero en el año 2000 pudimos conseguir esa tan anhelada alternancia. Él fue de alguna manera el gestor de eh, la democracia en México, aunque la gente no lo reconozca así. Y, y creo que mucho el papel de mi tesis es eh, legitimar su postura como un hombre eh, con ideas democráticas. Ahora ya veremos que, claro, siempre en una propuesta política hay muchos sesgos, hay muchos intereses, pero sin duda eh, él tuvo una línea democrática que privilegió la posibilidad de esta reforma política. Si quieres, vamos a avanzar. Bueno, pues qué pasa con el PRI en la década de los sesentas. Eh, pues se vive Tlatelolco, eh, empieza a existir eh, algo que es muy natural el, eh, hoy en día, pero en su momento no lo era, que son estas persecuciones, la tortura, las desapariciones. Muchos de estos estudiantes rebeldes acaban en Lecumberri y padecen muchas cosas. Todos conocemos a Luis González de Alba y todos sus escritos de Lecumberri. Entonces, eh, en realidad, lo que empieza a suceder en México es que eh, hay mucha represión. Echeverría va a la UNAM, trata de hacer las paces con los estudiantes, de hecho, incorpora a muchos de los estudiantes a las filas de, de la acción política. Pero eh, esta lucha, en cierto sentido, no es muy legítima, que digamos. Si gustas, vamos a, a pasarlo. Entonces, bueno, pues el deber de López Portillo en aquel momento es conservar el poder del partido a como dé lugar. La pasamos. Y tiene la fortuna de tener entre sus maestros, guías, mentores y. Integrantes de su gabinete a don Jesús Reyes Heroles. Eh, yo lo llamo el jurista visionario. Eh, yo creo que mm, todo mundo sabe quién fue Don Jesús Reyes Heroles, pero no está de más mencionar parte de su currículum. Si gustas vamos a pasarlo. Ahora nos vamos con Jesús Reyes Heroles, pero en realidad Jesús Reyes Heroles fue el artífice de la de la reforma política del 77. Eh, hay que mencionar que durante el gobierno de José López Portillo y durante sus, eh, los gobiernos que lo antecedieron, se oye muy fuerte, ¿verdad? También, había una corrupción progresiva, había una violencia extrema eh, proveniente de sexenios anteriores. Pero eh, José López Portillo generó muchos cambios significativos. Eh, voy a hablar un poquito de Jesús Reyes Heroles mientras podemos ver lo de la presentación, que me parece que no, 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 no apareció la foto, ¿verdad? Bueno, en lo que nos arreglan la presentación, pues les voy platicando un poquito de Jesús Reyes Heroles. Eh, José Waldenberg, un historiador importante, politólogo, eh, una persona que, est que estuvo en el IFE varios años en el Instituto Federal Electoral, eh, asume que la reforma política eh, es totalmente atribuible a Jesús Reyes Heroles, quien eh, hace converger dos intenciones, la del poder y la de la oposición. Eh, busca siempre un panorama renovador para ambas partes. Eh, es un hombre interesantísimo, eh, Jesús Reyes Heroles, porque fue un priista típico. A pesar de estar en el PRI, él eh, y, y a pesar de tener el, el dicho de cambiar para conservar, pudo estar ahí, lo cual habla pues de quién era este hombre. Y. Se asume que la reforma política del 77, en cierta forma, era una válvula de escape. Era una válvula de escape porque había mucho descontento social y esto, pues, eh, tenía que refrenarse. Entonces la reforma política de alguna manera, vino a calmar los ánimos. Eh, hay varias, eh, varias eh, publicaciones importantísimas de Jesús Reyes Heroles, entre ellas eh, Tendencias Actuales del Estado de 1945 y una muy célebre que se llama El Liberalismo Mexicano. Y bueno, pues en estas eh, publicaciones nosotros podemos ver eh, la voluntad de cambio que tenía este señor. ¿Qué pasa con la reforma política? Eh, como todos sabemos, Guerrero siempre fue un estado muy conflictivo. En 1977, durante un informe de, eh, el, de Rubén Figueroa, que era el gobernador de Guerrero, Reyes Heroles presenta una especie de reseña de lo que va a suceder y habla de eh, todo lo que va a, de todo lo que se va a implementar. Eh, me voy a permitir leerles un fragmento del discurso de, José Rey, de Jesús Reyes Heroles en Chilpancingo, porque de ahí es importantísimo, seguramente ustedes me han de, esta, han de estar pensando ¿por qué nos está hablando de la reforma política del 77 si va a hablar de la cultura en tiempos de José López Portillo? Pero eh, los historiadores y los historiadores del arte siempre hemos tenido muy claro que los eventos históricos dictan las artes y viceversa. Este hecho, el hecho de la reforma política, va a cambiar la mirada y va a cambiar las acciones artísticas de la década de los 80 y ahora lo veremos. Entonces, bueno, pues les, le les leo lo que dice Jesús Reyes Heroles ante eh, Rubén Figueroa y la gente en Chilpancingo. Me instruyó el presidente López Portillo para expresar su solidaridad activa con el pueblo de Guerrero. Muchos son los problemas que aquejan a esta entidad federativa, desde los males de un desarrollo desordenado por irracional hasta el atraso de comunidades de autoconsumo, colocadas fuera de la economía nacional y al margen prácticamente de la colectividad mexicana. Nuestro primer mandatario tiene el firme propósito de contribuir sin reservas al desarrollo integral del Estado de Guerrero, el aprovechamiento cabal de sus recursos naturales que van de sus paisajes a sus bosques, el aprovechamiento en beneficio de los guerrerenses y de los mexicanos, no un desarrollo fundado en la dilapidación de recursos naturales, sino en un aprovechamiento racional y encaminado a fines de justicia, seguridad y libertad, un desarrollo para el bienestar de los guerrerenses que suponga empleos remunerativos, derecho a la salud, acceso a la cultura y unidad en el trabajo y en el disfrute equitativo de sus beneficios. ¿No les parece muy vigente? Imagínense que hoy por hoy se le ofreciera esto al pueblo de Guerrero, con todos los problemas y las carencias. Rubén Figueroa ha cumplido una jornada más como gobernador del estado de Guerrero. Es un año en el que no se han disfrazado problemas ni se han eludido responsabilidades, en que, por igual, se trata de modificar el retraso económico y el retraso político, en que, comprendiendo el panorama de desarrollo desigual existente en esta entidad, se busca combinar factores y estructurar voluntades para alcanzar metas no utópicas, sino asequibles. Y bueno, luego habla eh, luego dice Rey Seroles que el presidente López Portillo está eh, totalmente comprometido con la libertad de expresión. Y con la igualdad. Hay que hacer notar que en ese entonces, pues la guerrilla en guerrero estaba a todo lo que daba. Entonces, imaginemos el contexto. Hay descontento por el tema del 68. Eh, acaban de salir algunos estudiantes de Lecumberri, no tienen muchos años que salieron, y es gente que está creando y que está denunciando. Por otro lado, están eh, los creadores en el Cuec, en el, en el, en, haciendo cine político, con películas como El Grito y, y luego con películas que denunciaban pues, eh, N cantidad de situaciones políticas. Y por otro lado, está José López Portillo accediendo al poder en el 76 y queriendo generar cambios. Entonces. Eh, la reforma política efectivamente pues sí es una manera de prevenir un, una rebelión, es una manera de prevenir eh, más problemas y es una manera de, por qué no, ejercer la democracia y eh, de alguna manera sucumbir ante las casi casi exigencias de don Jesús Reyes Heroles, que es quien pues se impone y aconseja a López Portillo… Eh, que la que la reforma política entre en vigor. Me encantaría tener mi presentación porque tengo cosas preparadas muy interesantes. Perdón, ¿ya estará la presentación? Porque si no podemos irnos con la mía, yo traigo aquí mi computadora. Perdón, eh, es que sí vale la pena que pues, vayan viendo lo que estoy diciendo. También eh, López Portillo promete algo muy serio y promete la amnistía a presos políticos, lo cual también es muy interesante, y muestra una voluntad de cambio importantísima, algo que no se había dejado sentir antes, sobre todo no con el paternalismo de hombres como Díaz Ordaz. O, o, con, o con Echeverría que, que prometió y no cumplió, ¿no? Y nada más sumió al país en una tremenda crisis. Ya, tengan paciencia, ¿eh? ya viene la presentación. Sí, si quieren, ahí está mi computadora. Bueno, pues aquí tenemos a, a don Jesús Reyes Heroles, eh, una imagen muy conocida. Eh, seguimos. Aquí hablaba un poquito de... Ahí la, ahí le, ahí la dejamos. Ahí empecé a hablarles de, de lo que pretendía la reforma política y ya que entra en vigor la reforma política, ¿qué tenemos? Esta ley federal de organizaciones políticas y procesos electorales y la emergencia del, más, más que la emergencia, el acceso a la Cámara de Diputados del Partido Mexicano de los Trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta reforma política? Pues se suman al, a, a, al debate nacional otras fuerzas que estaban eh, totalmente vetadas en el discurso nacional. Podemos avanzarle. ¿Qué pasa con esta ley y qué, qué sucede prácticamente? Eh, que es lo que nos va a interesar muchísimo a nosotros, el número de diputados aumenta a 400. Eran sobre ciento noventa y tantos. Entonces, aquí se nos está prácticamente duplicando el número de diputados. Si gustas, vamos a pasar. Y, pues, eh, estos, esto, estas sesiones de eh, legisladores las antiguas previas a la reforma de 1977 van a cambiar por completo de formato. Aquí tenemos una vista de una sesión, ahora vamos a avanzar. Y tenemos pues una vista de lo que era el Palacio Legislativo en donde se llevaban a cabo estas sesiones. Era un palacio en Donceles que pues, todavía lo podemos ver ahí mismo en la calle de Donceles. Eh, fue, un, fue un recinto de, que, que estuvo en funciones desde el porfiriato hasta eh, el primer año de José López Portillo, o hasta el segundo año de José López Portillo, podemos avanzar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues eh, se da la urgencia de un nuevo recinto, la nueva necesidad es que hay que albergar a 400 diputados. Y eh, pues el Palacio Legislativo, el proyecto se empieza a gestar por ahí del 78-79-80. ¿Y qué sucede en ese tiempo? Milagrosamente los yacimientos de petróleo empiezan a, a, a brotar y de una crisis tremenda llegamos a la administración de la abundancia. Ahí es cuando López Portillo dice, administremos ahora la abundancia. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Tenemos que suministrar a los diputados una nueva casa, porque nuestras, eh, nuestras actuales instalaciones, así lo dicen, eh, en muchos archivos que estuve revisando, si gustan, luego puedo darles datos de todos los archivos que consulté para llegar a esta información, pero nos damos cuenta de que el recinto ya es insuficiente para empezar, de que el partido... Eh, Está urgido de legitimación. Obviamente aquí es lo que les decía, nos urge un edificio para albergar a 400 diputados. Nos urge hablar de poder, nos urge practicar la democracia. Y pues, eh, ¿qué hace López Portillo? Acude, si gustas cambiarle, por favor a un figurón del momento, eh, seguramente muchos de ustedes lo van a eh, reconocer, eh, Pedro Ramírez Vázquez murió hace pocos años, fue toda, todo un hito en, en los discursos eh, arquitectónicos en México, pero más que nada fue un arquitecto que actuó a favor de los discursos de poder. No estoy diciendo que eso sea incorrecto. Fue un hombre muy profesional, pero con mucha noción de las necesidades del país. Si gustas, vamos a cambiarle. Eh, aquí dice, es una reseña que encontré que me gusta muchísimo, porque eh, dice, aunó diseño y poder sobre el tablero urbano. Su visión metropolitana fue clave en la conformación de los grandes íconos de la capital mexicana, como el Museo de Antropología. También, obviamente, el Museo de Arte Moderno, el Museo del Caracol, son del 64. Adolfo López Mateos lo, lo comisiona para hacer una serie de, de museos en el bosque de Chapultepec. La Basílica de Guadalupe, el Estadio Azteca, dignos continuadores de una tradición enraizada en Tenochtitlán, que expresa el esplendor y la monumentalidad en los grandes contenedores de vacío, como el Zócalo Capitan o el campus de la ciudad universitaria. Claro que la ciudad universitaria fue una colaboración de varios arquitectos, pero él estuvo presente en este proyecto. Era más joven que los demás. Y bueno, pues eh, aquí hay un poco más de la, de la, del currículum de Pedro Ramírez Vázquez, pero en realidad lo que necesito yo eh, que ustedes entiendan... Es que en ese momento Pedro Ramírez Vázquez ya tenía una gran trayectoria de asociación con el poder. Ya había sido eh, él había estado en el Comité Olímpico Internacional, si gustas avanzarla. Eh, ya tenía, ya había sido rector y fundador de la Universidad Autónoma Metropolitana, más bien no, discúlpenme, este dato es posterior. Eh, había sido secretario de Propaganda y Prensa del PRI, interesantísimo, porque ahora vamos a hablar de los poderes propagandísticos que tiene la obra de, de Pedro Ramírez Vázquez, y pues con esa trayectoria tan importante, José López Portillo eh, lo, lo coloca, lo designa eh, como secretario en el, era el secretario de asentamientos humanos y obras públicas un cargo que asumió durante la totalidad del sexenio. Vamos a avanzarle. Y bueno, pues aquí está Pedro Ramírez Vázquez con López Mateos. Vamos avanzando, si gustan. Y aquí está Pedro Ramírez Vázquez con José López Portillo y la maqueta de nuestro objeto de estudio. Por fin vamos a entrar a lo que yo quiero llegar, que es el Palacio Legislativo de San Lázaro. Vamos más adelante. Miren nada más el diseño de eh, la campaña de José López Portillo. Me encanta traer esta imagen a cuento porque José López Portillo contendió en su campaña como único candidato. No tuvo contrincantes, pero aún así le hicieron el diseño de la campaña y tuvo una cantidad de objetos de campaña fascinante. Tazas, playeras, banderines pero no iba a competir en contra de nadie. Entonces, bueno, pues es muy... Eso habla del México de aquel entonces, del México del derroche, eh, del México folclórico, a un inocente, diría yo. Obviamente, su propaganda estaba diseñada por un artista. Hoy por hoy vemos la cantidad de propaganda plástica de todos los candidatos, las grandes mantas, la televisión. Entonces, a lo mejor perdono a José López Portillo por este, por este lujo que se dio de que Pedro Ramírez Vázquez le diseñara su, su logotipo. Y miren qué interesante. Vamos a empezar aquí, sobre esta imagen. Eh, no sé a qué les remita. No sé si alguien... ¿A quién? ¿El Estadio Azteca? Ah, sí. Pero esa greca, esa greca prehispánica, no sé si alguien ha estado en Oaxaca. Mitla, eso es Mitla, exactamente, tiene mucho de la greca de Mitla que es hermosísima, que es, es un trabajo, con, es, es una especie de, de barroco prehispánico, además de Uxmal, eh, podríamos decir que Mitla es, eh, tiene un trabajo, un tallado de piedra exquisito, pues es, eh, eh, podemos ver un poco de reminiscencias de, en este trabajo del logotipo de López Portillo. Vamos sobre la siguiente… Miren nada más frente a qué se retrata Pedro Ramírez Vázquez, el calendario azteca. Entonces, estamos hablando de que tanto José López Portillo, eh, lástima, no me puedo extender aquí, eh, mi trabajo son seis años de investigación y es una tesis de más, 200, de, más de 200 cuartillas, pero eh, sí ahondo mucho en, esta, en este amor que tenía José López Portillo por todo lo que tuviera que ver con lo prehispánico no niego que este gusto por lo prehispánico existe eh, en el partido de la revolución no 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 lo dudo pero él era él tenía un gusto muy genuino conocía de la historia prehispánica era un hombre muy culto entonces sus Perdón, preferencias por esta visualidad prehispánica estaban muy bien fundadas, muy bien justificadas, y se va a encontrar con el, con nada más y nada menos con quien realiza el Museo de Antropología, quien dirige el Museo de Antropología. Entonces, estamos aquí hablando de un equipo perfecto. Van a crear hoy, en el, en el año 80, el discurso de la democracia. Aquí tenemos el Museo de Antropología que hoy por hoy podremos seguir diciendo que es el museo que representa a nuestro país. Vamos, si gustas, avanzarle. Bueno, eh, Pedro Ramírez Vázquez es un emblema dentro de la Olimpiada. Eh, forma parte del Comité Organizador Internacional y también encabeza el Nacional. Entonces es un figurón Pedro Ramírez Vázquez y sabe muy bien cómo persuadir a partir de de lo visual, que eso es lo que llamamos cultura visual y ese es precisamente el abordaje, toda la narrativa que yo les estoy dando se hace a partir de la cultura visual, para que cuando salgan de aquí empiecen a ver y entiendan un poquito de los edificios y los, eh, de alguna manera los vinculen con algún discurso político, porque todo tiene que ver con todo en este mundo. Bueno, podemos avanzarle. Miren nada más esta frase de Pedro Ramírez Vázquez es impactante y tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. En la arquitectura estamos acostumbrados a seguir conceptos y a respetar programas. No somos artistas. No es de a ver qué se me ocurre. No. ¿Cuál es el concepto y cuál es el propósito? ¿Es factible realizarlo en las condiciones en que vivo? Eso es. ¿Qué se está preguntando aquí Pedro Ramírez Vázquez? ¿Es factible diseñar un discurso de democracia? Tenemos la reforma política, tenemos un gobernante amante de todo lo que tenga que ver con lo prehispánico, con el recurso, ahora que hay abundancia en el país necesario, para ser el recinto más importante de la democracia. Y a eso se van a estar dedicando Pedro Ramírez Vázquez y José López Portillo. Si gustas, vamos a la siguiente. Bueno, pues de nuevo, aquí están los dos acompañados de otros funcionarios y yo me pregunto, ¿cómo dotar de legitimidad a la reforma política? La reforma política ya está, eh, ya hay inclusión, una supuesta inclusión, y hay una posibilidad de que las voces de la alternancia por fin puedan tener una voz real. Eh, ya de alguna manera muchos de los elementos para la democracia ya están planteados. Pero vuelvo y perdónenme que sea tan insistente. Por un lado está todo lo bueno y por el otro lado tenemos el 68 atrasito, recordándonos la barbarie, recordándonos la masacre. Eh, tenemos el halconazo pocos años después. Tenemos mucha represión, eh, sabemos que, que la Liga Comunista está trabajando para, está recluteando mentes jóvenes. Hay guerrilla, hay problemas, hay corrupción. Eh, pasa lo del Excelsior. Entonces es un, es un momento en donde no hay credibilidad. ¿Cómo ellos van a legitimar la reforma política? Si gustas, vamos a avanzar. Y bueno, pues una de las armas que tienen para legitimar esta reforma es precisamente la construcción del emblema de la democracia, que es nuestro Palacio Legislativo de San Lázaro, que está ahí en Congreso de la Unión. Ahora vamos a debatir si funcionó, si no funcionó, pero yo les voy a plantear lo que ellos trataron en su momento. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué. ¿Qué pasa con Pedro Ramírez Vázquez, con José López Portillo? Son gente de mundo, son gente que ha viajado. Eh, Pedro Ramírez Vázquez eh, tuvo muchas comisiones a nivel internacional, es un hombre que sabe de arquitectura y sabe de arquitectos. Eh, para Pedro Ramírez Vázquez era muy claro que él tenía que decir un lenguaje, él tenía que comunicar un propósito y tenía que comunicar un cambio político. Entonces, pues. Eh, ¿Qué era el Palacio Legislativo a México en ese momento para López Portillo y Pedro Ramírez Vázquez? Lo que fue Versalles para Luis XIV. Luis XIV se construye un palacio para que todo mundo sepa de su poder. El Palacio Legislativo eh, tenía como intención crear una imagen tan potente como la de Versalles, si gustas, vamos a avanzarle, o la Plaza Vendôme en París. Eh, en donde antes de que estuviera esta columna, que es la famosa columna de Austerlitz, que se construye en Napoleón, en donde Napoleón narra todas sus victorias, había una estatua de Luis XIV. Y lo interesante de esta plaza es que en ella convergen muchas calles. Y desde donde llegaras ibas a ver la imagen del monarca. Eso habla de absolutismo. La arquitectura crea discursos. En el caso de la Plaza Vendón, eh, hasta hoy esa plaza impacta. Impactó durante años honrando la figura de un rey, ahora impacta honrando la figura de un emperador. Entonces, por ahí iba López Portillo, por ahí iba Ramírez Vázquez. Vamos a seguirle. Aquí tenemos precisamente eh, un primer planteamiento de lo que pretendía ser el Palacio Legislativo. Claro que no nos parece familiar, porque no existió así. Ellos pensaban eh, ingresar por otro lado, no como entramos ahora, que realmente entramos de lado. Ellos pensaban que el ingreso iba a ser por la fachada, o bueno, es lo que buscaba el proyecto, ¿no? Entonces, vamos empezando a abordar el Palacio Legislativo, vámonos por otra. Eh, traigo esto, que es importantísimo, porque esta es una ciudad en la, en, en la India, muy interesante, porque habla de la construcción de una ciudad cuyo única, cuya única función era hablar de la gloria de eh, Nerú, que fue el gobernante indio que siguió a Gandhi. Y hizo que Le Corbusier, que fue el arquitecto más importante de la primera mitad del siglo XX, urbanizara esta ciudad. Pedro Ramírez Vázquez era seguidor de Le Corbusier. Hay quienes dicen que fue su alumno, hay quien lo niega. Hay muchas tendencias en esto, en esta, en esta formación de Pedro Ramírez Vázquez. También se dice que Teodoro González de León fue alumno de Le Corbusier pero dicen que fue nada más en un curso a distancia, no lo sé, no soy experta en arquitectura, pero algo he aprendido. Y eh, Pedro Ramírez Vázquez es muy hábil, porque estudia, estudia estas políticas urbanas de Le Corbusier, y lo que pretende hacer con el Palacio Legislativo es precisamente un ejercicio urbano. Si gustas, vamos a cambiarle. Eh, bueno, hay otro lugar que es Shandigard. Eh, que también lo hace Le Corbusier, ocupa elementos naturales. Y estoy tratando de hacerles ver cuáles fueron las influencias más directas a, de Pedro Ramírez Vázquez. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos este Palacio Legislativo, que es bellísimo, es, es muy contemporáneo y es anterior al Palacio Legislativo de San Lázaro. También forma parte de la inspiración de Pedro Ramírez Vázquez. Vamos a la siguiente. Obviamente la ciudad de Brasilia, eh, realizada por Oscar Niemeyer, y lo que tiene de interesante la ciudad de Brasilia, que nos va a ayudar a entender las intenciones de López Portillo y de Pedro Ramírez Vázquez, es que fue una ciudad realizada ex profeso para hablar de, del poderío de eh, Joselino Kubitschek que era el presidente de Brasil en aquel entonces. Y aquí vamos a ver cómo un presidente y un arquitecto arman un discurso. Lo mismo hizo Hitler con Albert Speer, que, que construyó toda la Alemania nazi. Es muy interesante. Pero es muy interesante ver de qué manera dos mentes pueden hablar de poder a partir de la construcción de una ciudad. Vamos a la siguiente. Aquí hay otro tema importante. Pedro Ramírez Vázquez, José López Portillo saben que hubo un proyecto previo de un gran palacio legislativo. Porque el Palacio Legislativo de Donceles, claro que era importante y claro que su arquitectura era impactante, pero no era el gran palacio legislativo que tenían eh, característico de las grandes democracias, para nada. El que sí quería ser un Palacio Legislativo digno de la, de la más grande democracia era. Porfirio Díaz. Y este es un proyecto de Porfirio Díaz que finalmente acaba eh, inconcluso y se convierte, el puro, el puro armazón, la, la sala de pasos perdidos, se convierte en lo que conocemos hoy como el monumento a la revolución. Si ¿Sí lo sabían. Pero es interesante porque ahora vamos a ver eh, qué le inspira a, a López Portillo, lo cual es una paradoja. Recordemos, bueno, este, este lugar mismo eh, representa el discurso de la revolución mexicana. ¿Y qué hizo la revolución mexicana? Pues tirar la dictadura. ¿Y quién era el dictador? Porfirio Díaz. Pero aunque no lo creamos, eh, López Portillo, en su libro que se llama Mis tiempos, no sé si alguien ha ojeado este libro, fue muy criticado porque es una especie de autobiografía en donde él cuenta cada una de sus experiencias desde niño hasta casi casi, hasta pocos años antes de que muere. Y en esta antología de dos tomos interminables, estamos hablando de más de 700 páginas por tomo, él reconoce que el porfiriato fue una etapa eh, exitosa en la historia de México, lo cual pues es muy fuerte que un priista totalmente en el auge, en el clímax del presidencialismo, elogié a Porfirio Díaz, pero lo hizo. Vamos a seguir, por favor. Y bueno, pues este palacio legislativo de Émile Bernard, el arquitecto francés, obviamente diseñado en tiempos de Porfirio Díaz, tenía como fin crear un eje cívico en la ciudad que partiera desde lo que era Palacio Nacional hacia el Monumento a la Revolución. Es un eje, era, iba a ser un eje en donde se iban a construir todos los grandes edificios eh, institucionales. Sabemos que la Revolución detuvo todo esto. Pero López Portillo y Ramírez Vázquez retoman esta idea del eje cívico y la llevan hacia el otro extremo de la ciudad. Y si nosotros nos sentamos a mirar en línea recta, veremos que podemos alcanzar a ver en un día despejado, ya no tanto por tanto puente que hay y, y tanta calle, podemos ver el Palacio Legislativo desde Palacio Nacional, incluso desde antes. Aquí tengo una foto muy interesante. Miren nada más. Entonces es bien interesante que, que López Portillo recupere una idea de un eje cívico que nace en el porfiriato y a mí eso pues me habla mucho de, de la gran cultura que tenía josé lópez portillo de la apertura que tenía lópez portillo de que no se negó a revisar el porfiriato porque el partido de la revolución lo derribó sino que tomó lo bueno de la época entonces pues aquí vemos este eje cívico que se pretendía hacer y además de hacer un eje cívico se quería recuperar la zona poniente de la Ciudad de México, que era una zona muy conflictiva, era una zona de muchos garitos, eh, era la zona de la cárcel, que luego se vuelve el Archivo General de la Nación. Pero es bien interesante todo este operativo social, este operativo arquitectónico que están eh, gestando estas dos mentes. Si gustas, vamos a avanzar. Bueno, pues aquí vemos el Palacio el, el Legislativo en obras. Esto será hacia el 80, finales del 80, quizá principios del 81. Eh, lo construyeron rapidísimo. López Portillo quería estrenarlo. Ahorita vamos a ver por qué. Eh, este Palacio Legislativo no nada más iba a hablar de democracia, sino se iba a encargar de reforzar el ritual. Ahora les voy a explicar cuál ritual. Seguramente muchos de ustedes ya se imaginan a qué me refiero, pero pues es bien interesante este operativo que, que arman estos dos hombres, estas mentes. Yo los siento muy brillantes porque me he puesto a pensar cuál es el edificio más representativo hoy por hoy de nuestro país y no veo, obviamente los que hizo Porfirio Díaz son cruciales, pero quisiera saber qué otro. Tenemos el edificio nuevo del Senado cuyo emplazamiento es muy conveniente, está en Avenida Reforma, es cómodo, está en, una, está en una calle pues muy importante, pero no genera recorrido ni genera un eje cívico y esto sí lo logra. Vamos a avanzar. Y bueno, pues aquí tenemos algunas vistas del, del proyecto. Si gustas vamos a avanzar. Y bueno, pues esta es una, una perspectiva del anteproyecto. Eh, me gusta traerla a cuento porque aquí se ve el, el, el ala que estaba para, pensada para los senadores que no se realiza. Y ya sabemos por qué no se realiza. Porque empezamos con mucho recurso y se vuelve a venir la crisis y pues ya no hay para acabar. Entonces primero le meten todo. Y luego ya no hay con qué cerrar el proyecto, lo cual pues, sucede muy a menudo en, en nuestras obras públicas. Vamos a la siguiente. Y bueno, pues no sé si ustedes alcanzan a ver que existe como un puente, ese iba a ser el acceso, junto a una estatua ecuestre de Guadalupe Victoria. Ese era el proyecto inicial. Ahora tenemos que entrar totalmente de lado. La fachada la vemos de una manera incómoda. No sé si alguien ha estado últimamente en el Palacio Legislativo. Pero la fachada no la puedes ver cómodamente, sino que te tienes que ir al patio donde está la fachada y verla muy de cerca. No puedes ver la magnificencia de la, de la fachada de a distancia para apreciarla mejor. Bueno, esta es la fachada. Y no sé qué alcanzan ustedes a ver en esta fachada. ¿A qué les remite? ¿Qué, ¿Qué notan? ¿Cuál es el simbolismo de esta fachada? ¿Qué empiezan a detectar en esta fachada? ¿Perdón? Exactamente. Bueno, pues sabiamente eh, Ramírez Vázquez decide eh, incluir los tres colores dentro de la fachada para que el edificio hablara del poderío de la nación. Aquí hay una foto que está más de cerca. Eh, te ve, vemos que el tesontle está presente, el bronce patinado de verde está presente, y custodiando estas placas enormes de bronce de tezontle, hay dos columnas blancas de cantera. Entonces tenemos los colores de la nación, obviamente el escudo al centro, en una talla maravillosa de José Chávez Morado, este gran artista de Silao, que había pertenecido a la en un momento a la Escuela Mexicana de Pintura, trabajó en el taller de gráfica popular, gran grabador, por eso es que, hace, que, le, que le permiten hacer este relieve y pues muy interesante, ¿no? Otro artista del poder, él había hecho el paraguas del Museo de Antropología, ya tenía una historia de trabajo con Pedro Ramírez Vázquez, se entendían muy bien. También eso lo pongo a, de, a debate porque la elección de los artistas fue totalmente un dedazo de Pedro Ramírez Vázquez. Ahora vamos a ver lo que había de arte en ese entonces en México y, y pues, sí, eso sí es digno de cuestionarse. Vamos más adelante. Bueno, aquí es justo lo que les digo. Miren esta foto, qué bonita. Cantera blanca, tezontle y bronce, los colores de la nación. Y bueno, pues aquí vemos muy de cerca, que no es una muy buena foto, este, este emblema patriótico de, de Chávez Morado. Aquí tengo algunas notas del mismo Chávez Morado. Ahora quiero compartírselas, son muy interesantes. Si sí, gustas, ahí está el artista. Y el mural se llama Pluralismo Mexicano, es un mural monumental, eh, son, más de, son casi 60 metros, o sea es algo enorme, uno lo ve y no lo acaba de ver y más ahora con la imposibilidad de retirarse pues unos pasos y poderlo ver con mayor facilidad, eh, lo resuelve en pátina verde… Y voy a leerles un poquito lo que Pedro Ramírez Vázquez decía acerca de este trabajo, que es interesante. En el conjunto se presentan una serie de simbolismos. Se eligieron materiales utilizados desde la época prehispánica, si bien se han adaptado a nuestros tiempos. Volvemos. Modernidad, pero tradición. Muy tradicionales, muy modernos, muy dirigidos a hablar. De nacionalismo, de patriotismo y de emblemas nacionales. Materiales sencillos, naturales como el tezontle, pero trabajados con herramientas modernas y sistemas constructivos contemporáneos. Ahora él va a hablar del interior. Predominan la madera y la cantera. Lo que se busca es que sean de fácil mantenimiento. Estos materiales son muy mexicanos y han sido empleados tradicionalmente por los artesanos indígenas prehispánicos o por los mestizos del virreinato, y ahora por nuestros obreros contemporáneos auxiliados con la te tecnología moderna. Aquí va a hablar un poquito de la cantera blanca que es de Pachuca, el pavimento negro del Valle de México, la cantera de los Remedios, los mármoles de Puebla, el tesontle rojo empleado profusamente en la ciudad de los Palacios, y la madera popular de pino, el cedro rojo, el acero, el bronce. O sea, él quiere demostrar que todos los materiales son locales. Pues lo cual se respeta y qué gusto, ¿no? Ojalá hay muchos arquitectos hoy eh, recuperaran los materiales locales. Vemos estas grandes obras públicas en donde una buena parte de los materiales son importados. Eh, es interesante aquí él dice que la fachada principal de la Cámara de Diputados es de la autoría del gran José Chávez Morado involucra la realización de un grabado en bronce que partiendo del escudo nacional aparece al centro de la composición. Alude a la síntesis, a la síntesis, perdón, del pasado con el presente, la simbiosis de la tradición y la modernidad que recupera la vírgula prehispánica y si uno se acerca hay mucha vírgula que es el emblema del movimiento y del habla y del viento y del agua en muchos murales con el fin de integrar y anteponer el, el habla y la libertad de expresión. Miren a dónde iban. Querían demostrar que eh, este discurso democrático iba a anteponer la libertad de expresión, representar la pluralidad y la democracia en una profusa selección de elementos, todos ellos alusivos a la historia, el progreso, la educación y la cultura en todas sus, todas sus facetas. Y bueno, por otra parte, Chávez Morado también hace un breve texto. Les voy a leer un extracto para que entendamos en qué estaba este artista. Eh, lo que quiero hacerles ver es que reinaba un ambiente de expectación, de emoción. Eh, se creía efectivamente que, que esta reforma política de veras iba a traer el cambio. Y eh, arquitecto, presidente, artistas, están todos unidos tratando de hablar de lo mismo la función del mural en bronce en el centro de la portada monumental de la Cámara de Diputados no es autónoma. No se trata de la creación independiente de un artista mexicano, por más autoridad que la que le dé su experiencia. En esta se produjo, más que en ninguna de las de la arquitectura moderna en México, el arte público, la mayor integración no solo de la arquitectura con el arte plástico pictórico, escultórico o gráfico, sino también de las demandas de la sede del Palacio Legislativo. Y él habla mucho de que eh, era momento de dejar de lado los gorros frigios y las minervas, romper con todo lo anterior y generar una solución acorde a la importancia y al simbolismo del edificio. Eh, es importante, si gustas vamos a avanzar. Aquí hay algunas eh, imágenes más de cerca, pero miren nada más el trabajo de Chávez Morado. Vamos, si gustas, avanzarle. Aunque en ese momento, y si sí se los traigo, a lo mejor eh, los va a sorprender esta, este paralelismo, pero en México en ese momento había, estaban emergiendo una serie de artistas que estaban hablando de otras cosas, de otras carencias de otras cuestiones muchísimo más alusivas a la crisis y al sufrimiento, como lo era Enrique Guzmán, que tiene esta pieza que se llama La Santa Bandera y está ironizando acerca de, de, de la situación en el país. Vamos más a la siguiente. O esta, esta pieza que habla de, de dolor, de depresión, de muerte, de decepción, de falta de integración, de aceptación. Esto era lo que estaba en México exhibiéndose en los espacios cultos y por el otro lado tenemos a Chávez Morado tallando la fachada del Palacio Legislativo. Y no es que quiera criticar a Ramírez Vázquez y a López Portillo, pero se fueron sobre la fórmula aceptada. Lo que le había funcionado en el 64, que fue la, el, el gran paraguas del, del Museo de Antropología, le iba a funcionar en el Palacio Legislativo. No se abrió a la modernidad Pedro Ramírez Vázquez, sino que se fue por una fórmula solucionada, aceptada. No digo que no haya sido exitosa, pero lo que quiero hacerles ver es que había muchas expresiones visuales de muchísimo poder que no fueron atendidas. No nos vayamos muy lejos. Estaba este José Luis Cuevas con todos los, eh, los del movimiento de la ruptura. Obviamente ellos no los invitaron porque iban a denunciar al PRI, al poder. Entonces, es interesante. También en estas construcciones del poder, quienes eligen a sus representantes, pues tienen discursos sesgados o eligen a quienes puedan ayudarlos a transmitir lo que ellos quieren, que era justamente lo que yo subrayé en Pedro Ramírez Vázquez. Él era un hombre comprometido con los discursos del gobierno quizá dejó de ser genuino en ciertos aspectos, era un profesional, no hay que negarlo, pero existían otras expresiones visuales muy poderosas que estaban denunciando. Si gustas, vámonos a la siguiente. Bueno, esta se llama Imagen Milagrosa, habla de suicidio, eh, reniega de la religión, habla de, de estos mitos nacionales que se están destruyendo para los ochentas contemporánea al Palacio Legislativo de San Lázaro, que es muy curioso. Si gustas, vámonos a la siguiente. Nada más y nada menos está en el candelero este hombre interesantísimo de Monterrey que es Julio Galán, que era el artista que se dedicó a hablar de en ese momento pues las comunidades con preferencias sexuales diferentes en aquel entonces un escándalo. Por un lado, Enrique Guzmán hablando de depresión, muerte, desencanto, decepción, y por el otro lado este hombre hablando de, de otros discursos. Entonces, claro, no era únicamente Ramírez Vázquez y su visión, no era únicamente Chávez Morado ni, ni Adolfo Mechiac, que también se dedicó a hacer una parte al interior de San Lázaro, sino que había otras voces que también querían expresarse, no sé qué tanta democracia, bueno sí sé, no había democracia en el arte, ellos se tenían que ir a salones independientes, a exhibir sus trabajos en otros lugares, entonces es interesante también que, que nos vayamos con esa idea. Si gustas vamos a regresar al Palacio Legislativo. ¿Quién está trabajando también en el Palacio Legislativo? El gran tallador Adolfo Mesiak. Otro artista afiliado a los discursos del poder. Eh, él hace este, este, esta talla en madera maravillosa, no sé si alguien la conoce, ahí al, al interior del Palacio Legislativo es preciosa, se quemó, él la rehace y él habla de, de pues, todas las constituciones de México eh, de una manera excepcional, una talla en madera, pero sí, el tema es totalmente afiliado a los discursos del poder. Ahí está trabajando. Si gustas vamos a la siguiente. Y bueno, para cerrar. Espero que se les haya pasado rápido, que no se hayan aburrido. <laughs> ya acaba, ya casi acabamos. ¿Qué querían hacer Ramírez Vázquez y José López Portillo con el Palacio Legislativo de San Lázaro? Volver a reivindicar la figura presidencial, que estaba para entonces muy dañada. Quizá si nosotros pudiéramos medir eh, el deterioro de la imagen del poder en esos tiempos, no les voy a decir que, que sería como hoy. Tristemente hoy, pues el, eh, la imagen del poder se ha deteriorado muchísimo más, porque pues hay mucha más libertad de expresión, aunque pues no tanto, porque están matando periodistas por todos lados, eh, están censurando periodistas por todos lados, pero en realidad eh, las redes sociales nos han revelado otra realidad. Cualquiera ya puede acceder a la nota, cualquiera puede dar la nota y firmar con un seudónimo y en muchos casos no se arriesga, pero ahora tenemos más acceso a la información. En aquel entonces, lo que estaba sucediendo con la investidura presidencial era gravísimo. Ya no se le creía al presidente. Y Ramírez Vázquez... Y José López Portillo eh, creen que este palacio legislativo iba a abrir un espacio para el gran día del presidente. Claro, el gran día del presidente también es el día del ejército, pero es eh, en, en las instancias de, de la Secretaría de Defensa Nacional. En realidad, el día en el que el presidente se hacía público para todo el país y sigue siéndolo es el día del informe presidencial. ¿Qué hace Ramírez Vázquez en la sala de sesiones del Palacio de Legislativo de San Lázaro? Si gustas, vamos a... Miren nada más ese pasillo central. Eh, me he puesto a revisar cámaras de diputados en otros países y en ninguna existe un pasillo tan ancho ni tan señorial. Ahora me parece que ya hay algunas adecuaciones y el pasillo, el pasillo se ha angostado pero este, por este pasillo pasó lópez portillo en, en durante su último informe eh, pasaron los informes de miguel de la madrid los informes de carlos salinas de gortari los informes de ernesto cedillo hasta que eh, calderón pues, eh, llegó fox creo que fox cambió la dinámica del informe y de plano calderón ya no pudo circular por este, por este gran pasillo pero en realidad eh, lo que buscaba Pedro Ramírez Vázquez era recuperar esta, esta fórmula tan, tan sacra que era el Día del Informe: que se televisara, que el presidente saliera de Palacio Nacional, se subiera a su carro y llegara en línea recta al Palacio Legislativo de San Lázaro. Y bueno, pues hay muchas, muchísimas investigaciones de expertos en cultura visual, que es, que es mi, mi disciplina. Ahorita quiero leerles algo que, que rescaté que, que me encanta. Que habla de que eh, no lo estoy encontrando, pero, pero más o menos lo conozco. Hay un, hay un inglés que se llama Tomás Nipperdy, que habla de que los rituales son la manera más eficaz para eh, mostrar una intención. No sé si ustedes alguna vez. Eh, vieron por televisión o por en el cine estos videos estos documentales de la cineasta alemana Leni Riefenstahl ella era una cineasta muy talentosa que filmaba tomas aéreas de Hitler dando sus discursos con la plaza pública llena eh, todas estas puertas de Brandenburgo llenas de gente y escuchándolo. Entonces, esa construcción del líder tiene mucho que ver con el ritual que tiene el líder. Y en este caso, López Portillo y Ramírez Vázquez fueron muy certeros en ocupar esto para la reconstrucción del líder, para la reconstrucción de la investidura. Octavio Paz habla mucho de la investidura presidencial de una manera interesantísima. La investidura era algo cuasi sagrado a principios del prismo y hacia finales del prismo la investidura es ya una cosa super banal. Entonces yo considero que además el Palacio Legislativo trató de salvar lo que quedaba de esta investidura, que finalmente no logró. Y no logró gracias a su propia existencia. Esa es la gran paradoja del Palacio Legislativo. Se abren las puertas de la democracia. Se abren las voces de la alternancia. ¿Y qué pasa con el PRI? Cae. Y, y nuestro PRI hoy, a pesar de que gobierna, no tiene la misma fuerza que tuvo ni la tendrá jamás eh, como eh, lo fue en tiempos del presidencialismo mexicano. Hay muchas lecturas acerca del presidencialismo, pero eh, pues eso fue el Palacio Legislativo, sigue siéndolo, pero no es. Ya está muy lejos de cubrir las intenciones de su génesis. Si sí, gustas vamos por las últimas ya. Y bueno pues aquí está un informe presidencial con toda la solemnidad que tenía antes. Gustas vamos a la final. Y bueno pues eh, esa es una foto que es una gran foto que puse es el último informe presidencial. Se hizo todo un palacio legislativo para el lucimiento de su investidura y acabó de esa manera tan triste. Eh, no me gusta acabar así mi ponencia porque yo admiro eh, las cosas buenas que, que nos legó José López Portillo y siento que es una gran oportunidad. Me siento muy afortunada de haber estudiado a fondo su persona, sus lecturas, lo que él escribió y sus aportes. Y creo que, espero que pues podamos eh, rescatar de este ratito que eh, sí nos aportó este Palacio Legislativo, quizá lo tenemos un poco olvidado, porque finalmente la zona poniente no se regeneró como ellos esperaban, eh, fue una utopía que no se completó jamás, la zona poniente sigue siendo una zona aislada, problemática, peligrosa. Eh, por más que tratan de, de arreglar el, la zona de la Merced, no se concreta, sigue siendo peligrosa, pero sí hubo intención y finalmente lo que reina hoy, esta alternancia que pudimos vivir en 2000 y en 2006 y en 2000, no, en 2012 ya no, ya no. Bueno, sí hubo una alternancia del PAN al PRI, vamos a ver qué pasa ahora en 2018. Pero sí, insisto, se la debemos a José López Portillo. Y bueno, pues muchas gracias.